Salvador Zamora rindió protesta por segunda ocasión como presidente municipal de Tlajomulco y Zúñiga para el periodo 2021-2024. En la plaza principal de la cabecera municipal se realizó la sesión solemne del ayuntamiento para la toma de protesta de la administración 2021-2024, la cual comienza este primero de octubre y concluye el 30 de septiembre de 2024. En su discurso Zamora Zamora señaló que hace 12 años Tlajomulco representaba para algunos el patio trasero de la ciudad, donde no pasaba nada, pero para muchos de nosotros significó la oportunidad de ponernos a trabajar y devolverle la dignidad a este municipio. A la toma de protesta asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien reiteró su respaldo al alcalde y aprovechó su mensaje para asegurar que la línea 4 hacia Tlajomulco será construida. <music>